La familia de mi mamá siempre ha sido muy machista. Entonces, los hombres dicen que solo las mujeres son para cocinar y para lavar y para cuidar a la familia. Y miraba que los hombres jugaban y nunca le gustaba jugar con las mujeres, que porque las niñas eran muy flojas, que las niñas eran unas lloronas, que los niños pequeños tampoco. Pues antes había mucho machismo porque pues, mujeres allá y hombres acá decían mujeres muñecas, hombres balones. Entonces era muy, muy machista en esos tiempos. Uno demuestra lo contrario a la familia, de que uno puede ser una líder y que puede hacer diferentes cosas. Entonces, con el tema de Golombiado, ya juegan todos, ya toda la gente ya entiende que hombre y mujer es igual, que los hombres siempre decían, no, es que las mujeres son para la casa, o mire que el hombre es para el campo y que yo no le ayudo a lavar nada porque eso es cosa de mujeres. Para mi mamá siempre para mí fue como una heroína, entonces para mí ser mujer es algo así. Desde ahí empiezo a comenzar como mi proyecto de vida, como ser una gran mujer. Entonces desde ahí voy a comenzar como ayudando a mi comunidad, creo que así puedo ser una gran mujer. Ya uno juega con una mujer y es normal, antes dice, venga, venga, me van a dejar jugar. Como antes que antes era no, porque se ve gay, juega con una niña, ya no es mi amigo. Ya mi familia pues ha entendido un poco el tema y que las cosas de la casa hay que dividirlas. Entonces, ha cambiado muchísimo. Tengo derecho a participar, entonces puedo decir lo que quiero, lo que creo y lo que pienso. Entonces como que ha mejorado, como digamos en mí eso, como que decidirme de que puedo y lo lograré. Mis sueños empezaron desde que llegó UNICEF. Antes yo quería, no sé, ser madre de familia, estar ahí planchando y lavando. Ahorita no, ahorita ya mi realización como mujer es otra. Mi meta a ser es profesional, profesional, muy profesional. Quiero estudiar licenciatura en artes escénicas y después estudiar trabajo social. ¿Qué me hace feliz? Mi familia y lo que hago, que es pues trabajar por la comunidad, eso me hace muy feliz. Los sueños configuran el mañana y que nunca abandonen sus sueños, que sigan luchando y que nosotras somos unas luchadoras.